Hoy, chicos, vamos a ver diferentes referencias que tenemos de la temporada 8 ahora mismo en Fortnite. Por ejemplo, tenemos ahora mismo skins que nos referencian algunas de las que vamos a tener en la próxima temporada número 8. Un pico secreto, también lo que va a pasar en pisos picados. Ahora ya sabemos el por qué es, que no va a ser el terremoto. Y muchísimas más cosas acerca del evento final de la temporada número 7. Bueno, básicamente, hoy, chicos, en Fortnite han salido dos nuevas skins. Son skins de buzos que se relacionan bastante bien con lo que estábamos comentando de la temática acuática, que sería parte de la temporada número 8. Ambas skins se relacionan justamente con la parte helada del mapa de Fortnite, porque es que, si os fijáis, chicos, en lo alto de una montaña habría un submarino. Este submarino se habría quedado encallado justamente en lo alto de esta montaña, como estaréis viendo por pantalla, y es que el submarino, cuando se derrita toda la parte de pico polar, toda la parte helada, pues va a volver a la superficie y va a poder estar debajo del agua, porque lógicamente cuando el hielo se derrita, pues va a formar agua. Y ahí es justamente donde va a estar el submarino con las skins de buzo. Es muy curioso, chicos, porque la skin del Leviatán de la temporada número 3 nunca había tenido un pico en su conjunto. Pues, ¿qué es lo que ha pasado, chicos? Que ahora mismo han añadido un pico, ese pico que no se sabía muy bien a qué skin pertenecía, pero pues sería el pico de la temporada 3 del Leviatán. Lo han añadido ahora haciendo referencia a la temporada número 8, ya que va a ser parte acuática y parte de destrucción, cosas de este estilo acuáticas. He decidido ampliar la cantidad de pavos que vamos a sortear de 1000 pavos a 2000 pavos, viendo el apoyo tan impresionante que le estáis dando al canal. Así que de esta forma os lo agradezco, y si queréis participar, lo único que tendríais que hacer sería suscribiros al canal o estar suscritos si ya lo estabais. El segundo requisito, ir abajo de este vídeo y dar me gusta. Y el tercer requisito, comentarme temporada 8 secretos por los comentarios. Otra cosa ya interesante es que cuando cambiaron el bloque a la nueva ciudad, pues básicamente la nueva ciudad ahora mismo es un tanque. El cañón del tanque está dirigido hacia una localización en concreto. Es justamente, chicos, el edificio que va a ser destruido dentro de unos días. Al parecer este edificio ya no será destruido por el terremoto, sino por este tanque que va a disparar, supongo que un cañonazo hacia este edificio. Si nos fijamos en esta imagen, podríamos ver al nuevo Montaraz Oscuro. Y justamente, chicos, fijaros lo que hay de fondo. Serían básicamente diferentes estatuas y un sitio que todavía no tenemos en Fortnite. Este sitio podía aparecer, ahora lo veremos un poquito más adelante, pero podía aparecer en la temporada número 8. Y a su vez, en la temporada número 8 podría haber una skin de Afrodita. Esta skin de Afrodita, pues básicamente sería la diosa del amor y sería la chica del Montaraz demoníaco. También hay filtrada una nueva skin de rinoceronte que va a formar parte de la temporada número 8 y estaría por aquí por pantalla. En este tweet ponía diferentes comidas que a su vez hacían referencia a las skins que tenemos en Fortnite y a algunas que van a venir, como es una skin de las tortitas. Dentro de muy poquito, el día 5, es probable que venga. Y si nos fijamos, chicos, en esta nueva mochila que ya se puede comprar oficial de Fortnite, pues justamente en la descripción podríamos ver una referencia a una nueva zona del mapa, Sharky, y la otra palabra, sinceramente no sé cómo se pronunciaría, pero estaría justamente al lado de Alameda Aullante. Es posible que reemplace a Alameda Aullante por el evento del tornado de fuego, que ya sabéis que se ha filtrado que va a quemar todos los árboles de Alameda Aullante. Ya sabéis que podéis poner mi código de creador en la tienda, que lo tenéis apareciendo por pantalla, BY6YT. Yo os estoy eternamente agradecidos a todos los que me estáis apoyando ahora mismo, y si me queréis apoyar, pues ya sabéis, poner este codiguito en la tienda, abajo a la derecha, apoya a un creador. Así que nada, chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya encantado, yo me despido y dentro de poquito un nuevo vídeo por el canal. ¡Adiós!